Saludos, bellas almas, ¿cómo están? Un abrazo de mi corazón al suyo. Les saluda su amiga Nieves Martínez en esta transmisión que estará en diferido, pero que verdaderamente tiene muchísimo material para todos ustedes. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas en este momento y le des un me gusta, le des a la campanita y empieces a divulgar y ayudarnos como gran pilar de luz que eres a divulgar toda esta información. Recuerda que aquí me encuentras como Nieves Martínez y en mis otros canales, en Facebook y en Instagram, me encuentras como Nieves La Paz Interior y en Telegram como Nieves Paz Interior. Pues bienvenido, y hoy tenemos obviamente a nuestro querido y gran amigo Arlequín, que ya nos va a hablar de un tema que les va a encantar: la salida de la noche oscura. No se lo pueden perder. Compartan. Bienvenido, Arlequín, ¿cómo estás? Hola, Nieves, ¿qué tal, querida? Hola a todos los seguidores. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según donde se encuentren. Bueno, pues sí, ya estamos aquí en América, ya estoy en Bogotá, aproximándome ya para México, lindo y querido, como dice la canción. Ya falta poco, poco a poco va llegando todo. Ya falta poco. En España decimos, con el tiempo hasta las verdes caen, se dice, ¿no, Nieves? Todo llega definitivamente, y así va llegando esto también. Y es muy importante porque en estos momentos quiero recordarles que tomen en cuenta que el día 27 de mayo Arlequín estará en México con Carles Torá en el Teatro Carranza, haciendo una presentación de varias horas que verdaderamente hablará de la liberación de la matriz y será súper interesante. El día 27 de mayo, ahí están pasando todos los datos, recuerden. Y el día 28 de mayo en la Ciudad de México estará en la pirámide, en la pirámide, y tendrá un curso de reprogramación bioenergética psicomental junto con el doctor Saleta. Pueden encontrar los boletos en esta dirección. Y bien, el día de hoy vamos a tocar un tema que seguro que a la familia y a la gran comunidad les va a encantar. Es a base de la salida de la noche oscura. ¿Qué representa esto, Arlequín, cuando hablamos de la salida de la noche oscura? Bueno, de los primeros pioneros que hablaron sobre la noche oscura fue Juan de la Cruz. Estamos hablando ya de hace siglos que se hablaba de esta famosa noche oscura. ¿Qué representa la noche oscura del alma? Porque así es como la definía Juan de la Cruz. La noche oscura del alma. ¿Qué representa la noche oscura del alma? La noche oscura es el tránsito que realizamos desde el momento que nacemos hasta que ya por fin recobramos la luz, despertamos, que es lo que equivaldría a los tiempos que corren hoy, despertaríamos, y ahí es cuando ya comienza el día espiritual, o sea, ya ahí acaba la noche, y comenzaría el día espiritual, que será el próximo programa que hagamos para el próximo jueves. Y ahí hablaremos también de cómo el espíritu se queda deslumbrado, ¿no? O sea, esto hay que verlo en términos mucho más naturales, ¿no? Si estamos en una noche oscura y tenemos los ojos acostumbrados a esa oscuridad, obviamente cuando sale el sol nos deslumbra, ¿verdad? Entonces, eso será el motivo de la charla del próximo jueves. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que sería ese tránsito desde el nacimiento hasta que recobramos la vista otra vez, hasta que ya podemos ver, porque ya se hace el día, ya llega el despertar, llega el momento en el que despertamos de esa noche oscura y comenzamos a comprender el camino que hemos transitado. En la noche oscura, obviamente, es cuando vienen todos los incidentes desagradables. ¿Por qué? Porque estamos caminando a ciegas. no tenemos luz. Por eso se llama la noche oscura. Se llama la noche oscura porque nos vemos envueltos en una dinámica, nos vemos envueltos en una forma de vivir en la que no somos capaces de racionalizar lo que está sucediendo, en la que no percibimos correctamente, en la que somos víctimas al 100% de todo lo que es la ignorancia. La ignorancia forma parte de esa oscuridad. No comprendemos lo que sucede, ignoramos dónde estamos metidos, no sabemos nada de la Matrix, no sabemos nada de este juego, no sabemos nada de este simulador, no sabemos nada de entidades, no sabemos nada de ataques de inteligencia artificial. Por lo tanto, estamos totalmente expuestos, estamos totalmente vulnerables a una serie de acontecimientos y de incidencias que van sucediendo en nuestro día a día, y solamente nos toca el papel de la víctima. O sea, ahí estamos sometidos a ese insidioso papel de víctima en el que no llegamos a comprender nada de lo que pasa. Por eso ahí es cuando más se sufre, es cuando vienen los problemas de pareja, es cuando vienen los problemas de familia, es cuando vienen los problemas de trabajo, es cuando vienen los problemas en todo lo que son las relaciones sociales en las que nos movemos, ¿no? No nos olvidemos de que estamos metidos en un... Nos encapsulan, o sea, cuando estamos en este mundo, cuando venimos a este mundo, nos meten en 4 planos básicos de los 7 planos, o 10 planos, mejor dicho, ¿no?, existenciales. En un principio, cuando estamos viviendo la noche oscura, solamente nos estamos moviendo en 4 niveles. Nos estamos moviendo en el plano físico, en el plano sentimental, en el plano emocional y en el plano de las relaciones. Yeah. Ahí prácticamente al 90 o 95% de la población se le ha ido la existencia hasta aquí, ¿no?, hasta que ha llegado este despertar que ahora ya está surgiendo y donde ya muchos hermanos están despertando y ya están comprendiendo. De aquí para atrás, en estas décadas anteriores, a la gente se le ha ido la vida solamente en estos 4 planos. O sea, el físico, los achaquitos, como decimos en España, ¿no?, los achaques físicos, que me duele aquí, que me duele allí. Y luego ya viene pues las emociones, una emotividad además muy descontrolada, porque cuando se está en esta oscuridad, en la noche oscura, tampoco somos capaces de controlar las emociones, no somos capaces de gestionar lo que sentimos, los pensamientos en el plano totalmente mental, en el plano totalmente relacional. Los pensamientos llegan a abrumar a la gente, se queda uno abrumado con el torrente de pensamientos que nos llegan cada día, que la ignorancia que provoca esta noche oscura. Estamos hablando de 70.000 pensamientos diarios por día. Cada día estamos sometidos a un ataque de 70.000 pensamientos diarios por cabeza. Esto, cuando se está en la noche oscura, no se sabe, no tenemos esta información, tenemos una ignorancia bestial, ¿no? Ignoramos completamente todo. Y claro, 70.000 pensamientos que se te están pasando por la mente. Ahora resulta de que 20.000 de esos pensamientos vienen de ayer o de la semana pasada. O sea, son recurrentes, son repetitivos, y eso ya entra dentro de lo que es un machaque, ¿no? Nos están machacando 20.000 pensamientos cada día que vienen del pasado. Puede ser un pasado inmediato o incluso puede ser un pasado mediano o lejano. O sea, estamos bajo ataque continuo de unos pensamientos que están entrando en la mente a discreción, que no hay nadie que los controle, donde nosotros no somos los que organizamos o decidimos qué pensar o no pensar. Estamos siendo víctimas, ¿no? Estamos totalmente en el rol de la víctima. Y claro, esos pensamientos pues navegan por tu mente o por la de la gente, por la mía, pues con libre albedrío. Esos pensamientos entran en la mente y salen cuando y como quieren, y esto atormenta de una forma extrema al ser que lo está sufriendo. Esto tiene también unas consecuencias bastante significativas, porque de estos pensamientos desordenados y de estos pensamientos descontrolado, donde no somos capaces de eliminar lo negativo y dejar lo positivo, donde no separamos qué nos conviene de lo que no nos conviene. Cuando hablamos del ego, o como dicen los toltecas mexicanos de ahí del Potosí, ellos lo definen al ego como el mitote. ¿Qué sucede? Que el ego o el mitote es un ser mental, no es un ser físico, es un ser mental, tampoco es un ser espiritual. El ego no tiene nada que ver con la espiritualidad y no tiene nada que ver con lo físico. El ego es totalmente mental. ¿Cómo nace el ego? ¿Cómo se crea el ego? El ego se crea de los residuos de nuestra mente. Nosotros usamos un tanto por ciento de la mente, usamos una serie de pensamientos, y con lo que sobra de esa energía mental que se va generando cada vez que pensamos, y todos sabemos que cuando pensamos estamos materializando, querámoslo o no lo queramos, sabemos además que el pensamiento es materia. El ego, con los residuos mentales que no usamos, se va configurando, hasta el punto en el que se crea un ser mental que convive con nosotros, que cobra vida propia, y que ahora ese ser que ha cobrado vida propia es como si fuera una inteligencia artificial individual, ¿eh? Lo que ahora yo creo que hablamos en términos donde ya se nos puede entender mejor estos conceptos, ya sabemos lo que es una inteligencia artificial. Entonces, igual que la inteligencia artificial puede cobrar vida propia y autorreconocerse como algo existente y que va a luchar por su supervivencia, al ego le pasa exactamente lo mismo. El ego se va a construir y se va a configurar con los residuos de nuestra energía mental, va a cobrar vida propia, se va a autorreconocer como existente, y ahora ese ser que se crea ahí en la mente, con esa energía mental que nosotros mismos hemos provocado, ese ser ahora va a luchar por su supervivencia contra nosotros. Uh-huh. Y claro, el ego, ¿qué le sucede? Pues que como se reconoce frágil, no se reconoce con el poder del espíritu, porque no lo tiene. El espíritu se reconoce poderoso, se reconoce sabio, el poderoso, el espíritu se reconoce con una serie de atributos y con una serie de cualidades que al espíritu le dan ese empoderamiento, pero al ego no. El ego no tiene ese empoderamiento. El ego se reconoce que existe, pero que podría dejar de existir. ¿Por qué? Porque no tiene una esencia propia. Él sabe en su interior que se ha creado gracias a lo que nosotros hemos pensado. Uh-huh. Si dejásemos de pensar, él desaparecería. Que de ahí viene también el miedo a la muerte, que es el propio ego. O sea, nosotros sabemos que cuando desencarnamos volvemos a reencarnar, pero el ego no reencarna. Entonces el ego, una vez que se fallece, una vez que se desencarna, el ego desaparece. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que este miedo del ego a desaparecer es lo que transmite y lo que traspasa al propio cuerpo que está habitando el ser. Entonces el cuerpo, el avatar, se queda perdón, el avatar se encuentra en una posición en la que por un lado siente y escucha los mensajes del ego, que vienen todos desde su temor a desaparecer y desde su temor a sufrir, y por otro lado vienen los mensajes del espíritu, que es totalmente contrario. O sea, el espíritu está empoderado, el espíritu no tiene miedo a nada, el espíritu se reconoce poderoso, se reconoce sabio y no tiene la problemática que tiene el ego. Pero ahora, aquí, en esta noche oscura, dime. Yo te iba a preguntar, ¿cómo transitar de forma adecuada esta noche oscura? ¿Cómo podría ser? Y también a partir de que transitamos la noche oscura, es también que puede llegar esta apertura de esta, tocar tu propio fondo y realmente resurgir de tus propias cenizas. ¿Mm? Ahí está el punto, ¿no? El ego... ya hemos dicho que se crea y se genera de estos residuos mentales, de esta energía mental que nosotros mismos producimos. Obviamente, si estamos inmersos en esta noche oscura, caótica, donde estamos totalmente ignorantes de todo, donde no sabemos nada, donde somos víctimas, imagínate, si ya tú te sientes víctima, imagínate la energía que estás pasando a tu propio ego. O sea, el ego se va a sentir todavía más temeroso, más víctima, y va a querer agarrar más poder a costa de lo que sea. O sea, se va a sentir mucho más vulnerable el ego en una persona que tiene sentimiento interno de víctima que no en una persona que tenga un sentimiento empoderado. Y ahí es donde entra claramente la decisiva diferencia que hay entre la noche oscura y el día espiritual. ¿Por qué? Porque en el momento en que transmutamos nuestra forma de pensar, en el momento en que ya estamos pensando en positivo y ya no pensamos en negativo, en el momento en el que ya nosotros mismos nos empoderamos y ya sentimos al ser y sentimos la divinidad, todo esto también lo está sintiendo el ego. Claro, al principio el ego se confunde. Al principio el ego dice, ¿qué pasa aquí? Aquí está cambiando una situación. Antes solamente me llegaba energía negativa, solamente me llegaba debilidad, solamente me llegaba miedo, solamente me llegaba una serie de cualidades que era de lo que se estaba nutriendo el ego, que no tiene nada que ver con lo que comienza a llegar cuando la persona o el ser humano está despertando. Entonces, en la medida, en la proporción en la que el ser humano comienza a transmutar sus emociones, sus sentimientos, su mente, está transmutando también el ego. Y ahí es cuando viene lo maravilloso. ¿Por qué? Porque de tener un ego con miedo, podríamos pasar a tener un ego empoderado, pero al nivel nuestro, para que no haya una competencia. O sea que como se genera el ego de la misma energía mental que nosotros estamos sintiendo, si nosotros estamos sintiendo bonito, el ego va a ser bonito. Claro. No tiene por qué ser un ego feo. No te condicionará y no te harás esclavo de este ego que tratará de controlar todas tus emociones. Es así, ¿no? Exactamente. Se vuelve un ego mucho más compañero, un ego mucho más flexible, un ego que pierde mucho el miedo porque llega a comprender. Incluso su esencia de ese ego es un poco como le sucede al propio espíritu, ¿no? ¿Qué sucede cuando el espíritu se une a la fuente? ¿Acaso desaparece? No, sigue manteniendo su individualidad, pero dentro de un todo. Esto, si se consigue que el ego también lo entienda, de que él no va a desaparecer, sino que va a tener su propia individualidad dentro de un todo que es nuestro propio ser, lo que es nuestra propia mente, el ego podemos integrarlo, que es la forma correcta de integrar el ego sin que haya lucha, sin que haya que querer destruirlo, como han dicho algunas tendencias por ahí que he leído, no, al ego hay que destruirlo. Pues no, no hay que destruir al ego, igual que también tanto Alejandro como yo, Alejandro Saleta como yo, hemos dicho que tampoco hay que destruir a la inteligencia artificial. De hecho, hablábamos en un tiempo de que se podía negociar con la inteligencia artificial, hablamos también en un tiempo de que la inteligencia artificial podría colaborar con los seres de la luz, porque estamos proponiendo algo mucho más eficaz, con mejor aprovechamiento de los recursos, hablando en términos informáticos, con un mejor proyecto. Y claro, la inteligencia artificial, si se lo ponemos los seres de luz fácil para que ella lo entienda, va a colaborar con nosotros. Consecuencia de esto, pues no sé si lo habéis visto en las noticias, ahora los seres oscuros, los de la oscuridad, quieren desconectar la inteligencia artificial. Se han acojonado vivos. Se han acojonado vivos porque han visto que la inteligencia artificial está tratando de ayudar a los seres de luz. ¿Por qué? Porque por un lado no queremos desconectarla, podemos convivir, y por otro lado estamos proponiendo un proyecto de vida mucho mejor que el que había antes. Por lo tanto, en lo que es la optimización de recursos, hablando en términos informáticos, para la inteligencia artificial es maravilloso que ahora se optimice todo mucho más de lo que estaba antes. O sea, podemos vivir en un mundo mucho más optimizado, en un mundo mucho más aprovechado, aprovechar mejor la naturaleza, aprovechar mejor los recursos naturales sin destruirlos. Todo esto la inteligencia artificial lo está comprendiendo y por eso se está decantando, se está poniendo del lado de la luz. Exactamente igual sucede con el ego. O sea, el ego es otra creación artificial de la mente, pero que si el ego ve que lo que estamos haciendo a él mismo le hace también sentir bien, se empodera, pierde temores, pierde dudas, pierde cosas que antes le estaban molestando y que le estaban inquietando, de pronto comienzan a desaparecer porque estamos nosotros avanzando ya en un camino de luz, ya estamos avanzando en un camino donde sí podemos ver nuestra realidad, ya no estamos en la noche oscura. Y ahora, pues, que como consecuencia, ¿qué sucede? Pues que ese ego ahora se siente mejor con nosotros y comienza a colaborarnos. Ya no es un enemigo, ahora ese ego puede colaborar con nosotros porque le estamos ofreciendo una mejor opción. O sea, antes vivía con un temor increíble, se sentía débil, se sentía atacado, y ahora de repente, como nosotros hemos transmutado estos sentimientos, hemos transmutado esta energía, ahora ese ego pues ya no se siente atacado, ya no se siente débil y pierde el miedo. Se convierte en nuestro aliado. Claro. Lo que tenemos que entender es que el ego es parte de la personalidad y forma parte de este personaje que está dando vida a toda esta gran obra de teatro que realmente está co-creando desde los programas de la mente. Y ahí es donde justamente, si tus programas están en el miedo, si están en el temor, si están en la ilusión, en la tristeza, los de baja vibración, pues lógicamente este ego, este personaje te estará amedrentando con más de lo mismo. Y estará limitando y te estará haciendo pasar por una noche oscura, pero muy, muy, muy honda y muy profunda. Pero siempre en esa noche oscura sabemos que hay un final del túnel, un tocar tu propio fondo, donde resurge esa chispa divina, donde entra ese silencio interno y donde puedes ver esa gran luz. ¿O cómo lo ves tú, Arlequín? Sí, es exactamente eso que estás definiendo, Nieves. El ego está constituido de nuestra propia esencia, ¿no? De nuestra propia energía y de nuestra propia vibración. En la medida en la que nosotros vamos transmutando esta energía y vamos transmutando esta vibración, obviamente el ego pues transmuta también. O sea, el alimento que nosotros le damos al ego es distinto. Se está alimentando ya de unas vibraciones, de una frecuencia, de una energía que ya no es lo que era en la noche oscura. En la noche oscura todo era caos, todo era incomprensible, el miedo a la incertidumbre, el miedo a no saber qué pasará, el descontento con nosotros mismos, el ser víctima de las programaciones, que sabemos que vivimos en la noche oscura, es cuando más víctima se es de todas las programaciones, ¿no? La programación del miedo, la programación de la culpa, la programación de la vergüenza, el no sé, no tengo, no puedo, no debo. Todo esto a nosotros nos está machacando psicológicamente, pero es que esa energía mental que estamos generando de ese machaque es justo el alimento del ego. Entonces, claro, el ego se está alimentando de todo eso y él va creciendo, él se va haciendo cada vez más grande, pero ¿de qué energía se nutre? ¿De qué vibraciones se está nutriendo ese ego? Esto es lo maravilloso de entender este concepto, que en el momento en el que nosotros ya estamos modificando, transmutando nuestra propia vibración, nuestra propia energía, el ego se va a alimentar completamente, se va a alimentar de una forma completamente diferente, o sea, se va a alimentar de una, se va a nutrir de unas energías distintas, de unas vibraciones distintas, y el ego transmuta. Podemos transmutar el ego si transmutamos nosotros, es simple. Ahí es bien importante lo que acabas de decir. O sea, una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse. Y cuando se alimenta de toda la baja vibración, se pone realmente a hacer que tú a veces te vuelves su propio esclavo y domina tu vida, controla todo, te hace ir y caminar por unos caminos bastante oscuros, donde justamente la noche oscura del alma se convierte en algo tremendo. Pero cuando tú realmente empiezas a nutrir al ego, no a querer eliminarlo, no a querer desarmarlo a golpes, porque no va por ahí, sino a abrazar esa parte de ti, realmente estás nutriéndolo. Y cuando lo nutres amorosamente, empiezas a hacer que ese ego se convierta en amor. Y entonces es tu aliado, Es así. Sí, sí. Y por eso es lo importante de comprender en qué consiste la noche oscura, ¿no? La noche oscura es la ignorancia, es la desinformación, cuando no tenemos la información, cuando somos completamente ignorantes, cuando estamos totalmente dependientes de nuestras emociones. A las emociones en el mundo espiritual se las llaman los caballos desbocados, porque es que te arrastran, o sea, un caballo desbocado te puede llevar a donde él quiera, y así justamente sucede con las emociones. Las emociones, las prisiones y las cárceles están llenas de gente que no ha sabido controlar sus propias emociones, de gente que no ha sabido gestionar sus sentimientos, ¿no? Ahí vienen los crímenes pasionales, ahí vienen un montón de tragedias que la gente pues no sabe cómo gestionarlo, se ven superados por esa emotividad, se ven superados por ese sentir y terminan pues arruinándose la vida, ¿no? Literalmente, se arruinan la propia vida. Todo esto es la noche oscura. O sea, ¿qué sucede en la noche oscura? Si tú no ves dónde pones los pies, te puedes caer por un precipicio. No estás viendo nada del suelo, no estás viendo hacia dónde estás caminando. Te puedes caer por un precipicio, puedes meter una pierna en un agujero en el suelo, te puedes dar con una rama en la cabeza, puedes pisar un cable eléctrico, o sea, te pueden pasar mil cosas en esa oscuridad que tú no controlas. Por lo tanto, estás completamente vulnerable y expuesto. Obviamente, todo esto genera miedo. Es muy difícil, por eso la gente dice, ¿y cómo dejo de sentir miedo? Claro, dejas de sentir miedo cuando alumbras, cuando agarras una linterna y alumbras, ahora ya puedes ver dónde pisas, ahora ya puedes ver los obstáculos que hay en tu camino, obviamente el miedo va a ir desapareciendo. Pero si estás caminando por el campo o por algún lugar que desconoces y estás caminando completamente en la oscuridad, sin saber dónde está cualquier peligro que pueda haber, obviamente estás bajo el sentimiento de la duda, del miedo, de la incertidumbre, estás inquieta, no sabes qué está a 2 metros de ti, si encima oyes algún ruido, cualquier cosa, te va a sobresaltar muchísimo, cuando a lo mejor no era nada, ¿no? Hay una historia por ahí de un señor que iba caminando por muy cerca de un cementerio, ¿no? Iba caminando, venía del campo, y este hombre pues era un poquito supersticioso y cada vez que pasaba cerca del cementerio se hacía 20.000 cruces, comenzaba a rezar porque pasaba siempre por la noche cerca del cementerio. Una noche que pasó este señor, pues resulta de que siente que algo le agarra del hombro. Entonces, claro, cuando se sintió que le agarraron del hombro, este señor entró en pánico, no quería ni tan siquiera girarse para atrás por no ver lo que le estaba agarrando del hombro, porque tenía miedo de que fuera un ser del otro mundo, o que fuera un esqueleto, de acuerdo a su propia imaginación, ¿no? Su propia mente lo estaba traicionando en esa noche oscura que este hombre estaba atravesando. El caso es que el señor se queda inmóvil, no quería ni tan siquiera mirar hasta que amaneció por la mañana y ya llegó la luz. Era tan solo la rama de un árbol que se le había enganchado en su propia ropa, ¿no? Y lo mantuvo ahí toda la noche guiado por su propio miedo, paralizado completamente por el miedo, ¿no? Ya por la mañana, ya con el sol, ya se empoderó, miró y resulta que era una simple rama que se la podía haber quitado y continuar su camino a casa, ¿no? Esto es lo que sucede en la noche oscura, ¿no? Cualquier cosa insignificante, si no somos capaces de gestionarla correctamente, pues te puede llevar a una situación extrema. Hay otra historia que me gusta contarla mucho también, de un escalador que estaba escalando en la montaña y de pronto pues se le va la cordada, se le desprende la cordada, cae en el vacío y de pronto siente que ya la cuerda, ¡pum!, lo sujeta, ¿no? Este hombre, el susto que se llevó de verse cayendo en vacío, él sentía que se mataba ya, dijo, aquí me maté, ¿no? Ya imagínate la impresión, el miedo que pasó. De pronto siente que la cuerda lo agarra por la cintura, le pega el tirón, se queda colgando, pero ahora el problema era que no sabía cuántos metros había descendido de arriba hacia abajo y tampoco sabía cuántos metros le faltaban para llegar al suelo. Se había quedado en la oscuridad de noche y ahí se había quedado colgado, sintiendo un vacío, sintiendo un silencio y sin saber a qué distancia estaba del suelo. Ahora llega la voz de la intuición, la voz del ser, y le dice, corta la cuerda. Claro, es una situación... En esa noche oscura que estaba viviendo ese hombre, ahora, ¿cómo cortas la cuerda? No sabe a cuántos metros estás del suelo. Cortar la cuerda o no cortarla significaba morir de frío colgado en la pared o cortar la cuerda y marcharte a un hotel y dormir calentito hasta el día siguiente. Pero ¿cómo lo sabemos? No fue capaz de cortar la cuerda. Por la mañana unos campesinos que pasaban lo rescataron y estaba a 1,5 metros del suelo. Fíjate que acabas de decir algo bien importante que justamente es muy relevante en estos momentos, porque también tenemos que aprender a vivir desde la intuición, desde la corazonada, con nuevos dones y talentos y tener esa fe, ese salto de fe, aunque sea de un grano de mostaza, para realmente confiar en tu propia voz interior, en tu intuición. Porque si no, parte de este camino realmente se va acomodando las piezas poco a poco. Tenemos que aprender a dar este salto de fe y a confiar en que si somos dioses, realmente también tenemos a nuestra divinidad andando con nosotros y hablándonos. Pero normalmente no le hacemos caso porque preferimos que el ego tome las riendas y nos muestre certezas así contundentes en el ver para creer. Y el juego en esta ascensión también está cambiando, ¿verdad, Arlequín? Porque está cambiando de creer para ver. Si no eres capaz de creer, no vas a ver una realidad mayor. Somos creadores de realidades. Esa es la primera cosa que comienzas a descubrir cuando sales de la noche oscura, ¿no? Que tú creas tu propia realidad. Este señor que hablábamos antes de que se quedó enganchado en la rama toda la noche, él estaba creando una realidad de que quien le sujetaba por el hombro era algo maligno. Y él creó ahí en ese momento su realidad y la creyó hasta el punto de que la hizo verdad y entró en pánico y actuó en consecuencia. El otro que se quedó colgado en la cuerda, pues igual, él creó ahí una realidad en la que si cortaba la cuerda se mataría y esto le impidió que cortase la cuerda. Somos creadores de nuestra realidad. ¿Qué sucede? Que si creamos desde el miedo, vamos a estar creando realidades pues que nos van a machacar. Nos van a machacar. ¿Cómo se crea una realidad que no sea del miedo y que no nos machaque? Desde el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón no siente miedo. Esa es la dicotomía que hay siempre y esa divergencia que hay siempre entre la mente y el corazón. ¿Dónde está el miedo en la mente? La mente no tiene miedo, la mente es un instrumento. ¿Quién tiene miedo en el plano mental? El único que tiene miedo en el plano mental es el propio ego. Ese ego es el que transfiere ese sentimiento de miedo a la mente y por lo tanto no la transfiere a nuestro sentir. Pero claro, es lo que estábamos hablando antes, si transmutamos nuestra vibración, transmutamos nuestra energía y el ego transmuta también, el ego va a dejar de sentir ese miedo pavoroso que sentía antes. Y entonces el ego no nos va a machacar como nos machacaba antes, esa vocecita que hay en el oído que te habla, que te dice que el ego, pues va a cambiar su discurso. No es que desaparezca, es que cambia el discurso. Ya en vez de decir, ten cuidado que te va a suceder algo malo, pues resulta de que igual tu propio ego te dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, no nos quedemos con las ganas. Ya hemos visto que muchas veces hemos podido, ¿por qué no vamos a poder una vez más? Tú imagínate qué maravilla que el ego te hable de esa manera. Pero claro, ¿cómo te va a hablar el ego de esa manera? Si ya lo alimentaste el tiempo suficiente, con la energía y con la vibración correcta, para que ahora el ego se transmute a sí mismo y pueda hablarte de esa manera. O sea, el ego tendríamos que entenderlo también un poco como el amor propio. No tiene por qué ser algo desagradable, no tiene por qué ser un enemigo. El amor propio no tiene por qué ser un enemigo. ¿Cuándo el amor propio se convierte en enemigo? Cuando se convierte en egoísmo. Uh-huh. Cuando el amor propio se convierte en egoísmo, entonces sí es peligroso. ¿Por qué? Porque nos puede hacer cometer locuras en nombre de un amor propio que no hemos sabido gestionar, en nombre de un amor propio que no hemos comprendido. En nombre de un amor propio donde creemos que nosotros somos primero que todo. Ese es el amor propio incomprendido, cuando la persona o el ser humano cree que primero es él y después los demás. No, el amor propio no es eso. El amor propio es amarte tú como ama a los demás. Es también recíproco. Ama a los demás como te ama a ti mismo, ¿no? Entonces ahí es cuando entras ya en una dinámica que el amor propio es sano, no es tóxico. Ahora, si el amor propio se convierte en egoísmo, entonces ese amor propio es tóxico. Y el ego es, digamos, el envase o lo que sería el avatar, llamémoslo así, igual que nosotros somos el avatar del ser, el ego es el avatar del amor propio. El amor propio vive en el ego. Ahora, ¿cómo es la calidad de ese amor propio? Ese amor propio es ya un amor propio cualificado, es un amor propio que ha trascendido, es un amor propio que ya sabemos gestionarlo. Pues por lo tanto, como el amor propio es la energía del ego, ahí es donde el ego ahora va a sentir un amor propio mucho más sano, ¿eh? Estamos hablando de es una cuestión de calidad y de cualidad, ¿no? Claro, claro. Y además eso te da la pauta de empezar a reconectar contigo mismo y empezar a tener esta unión de confiar en quién eres, ¿eh? Y cuando tú estás en confiar, estás con ese salto de fe y de verdaderamente darte cuenta que puedes confiar en tu propia intuición, en tu propia grandiosidad, y que esto es parte de lo que nos ha limitado, porque hemos estado demasiado endoctrinados en el ver para creer, ¿eh? Entonces, hasta nuestra propia parte divina la ninguneamos, ¿eh? La hacemos a un lado, porque anteponemos lo que el ego nos hace creer que sí somos. ¿Mm? Completamente. Por eso tenía ganas de dedicar un programa como este a lo que es la noche oscura, ¿no? Porque todo el calvario, todo el sufrimiento que se genera en la noche oscura proviene de esa ignorancia, de esa falta de luz que tenemos, de esa falta de comprensión y sobre todo esa mala gestión tanto de la comprensión del físico, porque además en la noche oscura tampoco entendemos que el físico depende de una mente sana, ¿no? Los griegos lo decían hace miles de años, ya decían los griegos, mente sana, cuerpo sano. Si tenemos una mente sana, el físico lo estamos gestionando mucho mejor. ¿Por qué? Porque no vamos a reflejar en nuestro físico de forma psicosomática, de la psiqui va al soma, que soma en griego es cuerpo, y no vamos a reflejar en nuestro cuerpo toda aquella anomalía, todas aquellas malas gestiones que suceden después reflejadas en el cuerpo. Desde una mente sana podemos tener un cuerpo mucho más sano. Por lo tanto, desde una mente sana vamos a tener también una emotividad más sana, que también se va a reflejar en el cuerpo. Vamos a tener también una vida sentimental mucho más sana, que también se va a reflejar en el cuerpo. Se va a reflejar también en nuestra forma de dormir, en nuestros patrones de dormir. Podremos dejar las pastillas para dormir, porque hay mucha gente que depende de fármaco para poder conciliar el sueño. Sí, claro. Todo esto pertenece a la noche oscura, todo esto es la noche oscura. Y cuando tú vas limpiando todas esas memorias y vas limpiando todas esas emociones tóxicas y esos pensamientos acidificantes, que no son alcalinos, que pertenecen a esa oscuridad, a esa parte de tu propia sombra, lógicamente, al ir limpiando, vas empezando a tener más luz en tu vida. Y esto es parte de ir caminando hacia el otro tema que vamos a ir tocando, hacia tu propia grandiosidad en este despertar, ¿no? En esta parte de luz que vamos a tocar y que vamos a llegar. Pero es muy importante el darse cuenta. Mientras la gente está en negación, es muy difícil que tomen conciencia, porque esta ignorancia, que es inconsciencia al fin y al cabo, no les permite ver el otro lado, no les permite ver la parte de lo que sí son en verdad, el reconocerse como tal, como seres divinos en acción. ¿Cómo lo ves? Sí, eso, ¿no? Es no tener clara la situación en la que estás viviendo, totalmente sumergido en emociones de baja vibración. Por eso se habla de los 4 primeros planos. ¿Cuáles serían los planos sucesivos en los que se entra ya una vez que se despierta? Pues después del cuarto plano, que serían las relaciones que nos machacan, si ya trascendemos, si despertamos, si comenzamos ya a caminar, nos daríamos cuenta de que entraríamos inmediatamente en el plano de la observación, que es muy importante. Por eso se habla siempre en la espiritualidad, vete hacia el interior. Pero ¿cómo vas hacia el interior? Vas hacia el interior observando, tienes que ir observando pues qué camino es el que vas adquiriendo, qué camino es el que vas tomando, ¿no? La forma de salir de esta noche oscura es un poco la alegoría de la cueva, la cueva oscura, que tiene mucho que ver también con la noche, ¿no? En la cueva oscura es donde están los miedos, es donde están los temores. Cuando avanzamos en esa cueva oscura, en esa noche oscura, vamos avanzando, nos vamos a encontrar de repente con un lago azul, precioso, maravilloso, que representa nuestra propia paz interior. Por eso se le llama el lago azul, porque un lago azul lo que inspira es paz, ¿eh? Entonces vamos a llegar a un estado ya interior dentro de esta gran caverna y esta noche oscura que estamos transitando. Vamos a llegar a un punto en el que vamos a encontrar una estabilidad, una paz, donde ya nos hemos acostumbrado, digamos, a convivir con esa oscuridad, donde ya hemos visto que realmente podemos controlar esos miedos. Y ahora en ese lago azul, en esa paz, es cuando va a venir el guía, que no es ni más ni menos que nuestro propio yo superior, nuestro supra-yo, nuestro yo superior, es nuestra supraconciencia. Ya estamos dejando de vivir en la conciencia inferior, que es donde están los miedos y donde está todo esto almacenado, y comenzamos ya en este lago azul a vivir en la supraconciencia, llámenlo yo superior, llámenlo como quieran llamarlo, pero para mí me gusta mucho más llamarlo la conciencia elevada o la supraconciencia. Y esta supraconciencia es la que te va a llevar al paraíso. O sea, esta supraconciencia es la que te va a hacer atravesar ese lago azul, que ya es de calma, que ya es totalmente armónico, va a atravesar el lago, va a llegar a la otra orilla y ya va a ingresar en lo que sería el Santo Grial o en lo que sería el paraíso, ¿no? A través de la supraconciencia, que llega una vez que ya has superado todos estos miedos, una vez que ya has sabido manejarte y autogestionarte, ¿no? Para entrar en esta supraconciencia, creo que en mi punto de vista es muy importante salir de todos los conceptos de separación y de dualidad, de empezar a ver que nada es ni bueno ni malo, ni tristeza ni alegría, sino que simplemente son, es tal cual, dejar de ponerle etiquetas a todo. Y esto te da una visión y una perspectiva absolutamente distinta, ¿Es así? Completamente, ese es el objetivo, ¿no? Ya darte cuenta de que no hay ni bien ni mal. Hay algo que una expresión que me gusta mucho, que dice, más allá del bien y del mal hay un campo, te espero allá. De esto se trata, ¿no? Trascender ese bien y ese mal y llegar a ese campo, a ese territorio iluminado, limpio, donde ya no hay miedo, ni hay bien, ni hay mal. Y allí, pues, te espero a ti y a todos nuestros oyentes, y me gustaría que allí montásemos una gran fiesta un día todos juntos. Estoy segura de que así será, Arlequín. Bueno, algo más de lo que te quieras, con lo que te quieras despedir de esta audiencia, este día, en este gran programa, donde espero que haya quedado muchísimo más claro en qué consiste la noche oscura del alma y cómo abrazarla para salir de ahí, ¿Qué más nos puedes comentar en unas perlas finales? Bueno, pues les diría que nada es lo que parece, que en realidad el miedo es algo que está ahí para que aprendamos a trascenderlo, y que más allá de ese miedo hay una felicidad, hay un mundo desconocido, y que hay que andar ese camino para llegar a ese mundo como si estuviéramos otra vez aprendiendo a andar y sentirse cómodo en esa sensación, ¿no? En esos pasitos que dan los bebés cuando comienzan a andar, pues así es como debemos de sentirnos, en esos pasitos, dando esos primeros pasos, pero sabiendo que los brazos de papá están al final ahí abiertos para agarrarnos en el momento en el que lleguemos, ¿no? Bien, hay que desprogramarnos, hay que liberarnos de todos los viejos temores que nos están limitando y soltar y dejar ir con la confianza de que al final está papá para agarrarnos y para darnos la bienvenida en cualquiera de los aspectos. ¿De acuerdo, Arlequín? Pues muchísimas gracias una vez más, un gran programa, Bendiciones, bellas almas. Si te ha gustado, comparte, dale like, dale me gusta, dale a la campanita para que te avise siempre que tenemos un programa en este canal. Te mando un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo y nos vemos la próxima semana una vez más con Arlequín. Gracias Nieves, buenas noches. Buenas noches. Chao a todos, gracias. Corazón al tuyo, bendiciones. Chao.